The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation.
Bienvenidos muchachos, bienvenidos a un nuevo directo y hoy estamos... Esperen que tengo el volumen al mango. Estamos desde AZ Games. Tengo un calor, muchachos, no saben el calor que hizo acá hoy. Terrible. Bueno, para aquellos que no saben que streameamos en otro canal, lo pueden ir sabiendo, ya es hora. Debajo creo que si ponen mostrar más... Ah, no lo tengo en la descripción. Bueno, en el chat los moderadores van a spamear el link de AZ Live y del link de Twitch, que es donde frecuentemente hacemos directos. Pero hoy es una ocasión especial. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero que nada, ahora voy a estar saludando a todos. Hay bastantes personas. Primero que nada, porque hoy tiramos un video. O sea, se me dio todo. Nico no pudo tirar nada, entonces como tiramos un video dije, bueno, vamos a tirarlo a AZ. Además, a AZ Games. Además, obviamente porque esta serie fue una serie muy significativa de AZ Games. En realidad todas, pero como que la del Gallito de Morón fue esa serie clásica, esa serie donde, bueno, empezó a gustar P6. Fue una de las primeras series donde jugamos P6 y toda la movida. Entonces, what the fuck? What? ¿Y esa alerta? ¿Por qué esa alerta? Saludo, Benja. ¿Por qué saltó esa alerta? Las puse de Streamlabs esta vez, porque las de Stream Elements no andan, pero me salté una notificación que en mi vida vi. Perdona, Chalo, me ripió la PC y desde el celu no puedo spamear. No hay problema, Matt. UF. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, bienvenidos, muchachos. Bienvenido ahí, Dos Bomberex, Atze, Nachito, Nabu, Esquele. Imposible pronunciarlos. A Jorge Ferrer, Matt, Marquitos, Kevin, Hernán, Nico, Brad, Maxi, Tadeo, Joana, Brad, Jonathan, Giovanni, Cristian, Benja, Johnny, Kevin. Y creo que ya empecé a repetir. Bueno, 140 personas. Muchachos, vamos a estar reaccionando hoy. Obviamente. Bienvenido de vuelta. A ver si salta la alerta. En teoría tendría que saltar. Recontra F. Bienvenido, Edu. Ahí está. Volvimos con estas. Con estas notificaciones porque las otras no andan. Bienvenido, Edu, nuevamente, como miembro en el canal. Totalmente bienvenido. Bueno, nada, vamos a estar reaccionando, como les decía, a... no sé si serán todos los goles, la mayor cantidad posible de goles del Gallito de Morón. Y muchas gracias a Ale Senaice, creo que fue, si no me equivoco, el que hizo el video, así que muchísimas gracias. Bienvenido... Ahora sí están las... ¿Ves? Ahora están bien. Bienvenido, Emi. Ahora sí andan bien las notificaciones. Ahora sí... Che, tengo un calor... ¿Eh? Ah, eso. Necesito. Volvémelo que me mire para mí porque no puedo más. No, más para tu lado. Ahí. Un poquito de aire, ahora sí. Se ha detectado una amenaza. Volvió a arrancar. Para, ¿por qué? No, para. Ahí está. Vamos a subir un poquito el volumen. Ahí va. 100 likes ya. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, chicos. Ya llegamos a los 100. Vamos por los 200 likes. Bienvenido. ¿Qué tal dice AZ Guido? Que todo bien, Guido. Esto no entiendo. O sea, son de Twitch. Pero yo no tengo activado Twitch. Tengo solamente activado YouTube. Bienvenido, Franco. Guys, dice Agus. Buena ese pinito de fondo. Ah, ¿se alcanza a ver el pinito? Pensé que no se veía. Y eso que le faltan luces. Por ahí tendría que comprar unas luces cortitas para ponerle. Quedaría muy piola. Pensé que no se llegaba a ver. Genial. Vamos, Gallito. Ya estamos arrancando, ¿eh? En un ratito. Dura 32 minutos el video. Así que por eso tampoco tengo tanta prisa de arrancar. ¡Ah! Muchachos,
Qué raro que nadie me preguntó por qué puse en el título sorpresa. Voy. ¿Nadie sabe? ¿Nadie me pregunta por qué puse sorpresa? Es algo que no tiene nada que ver con... ¿Qué pediste? ¿Lemon pie? Bienvenido. Ah, no llegué a leer, perdón. Razvan, decía que no. Ah, yo vi algo que titubeaba atrás. Sí, lo que tengo acá atrás, arriba de mi cabeza, es simplemente una luz. Pero acá, en esta parte, al fondo, hay un arbolito. ¿Por qué pusiste sorpresa? Ahí está. Tienen que preguntar. Bueno. Puse sorpresa, muchachos, porque... No puedo tomar helado. Y ahora a la vez. Puse sorpresa porque hoy les voy a estar mostrando un cacho de un gameplay que no va a ser subido nunca al canal, porque en realidad es algo de NBA 2K19. Hoy subí el último episodio de NBA 2K19 y en los comentarios una persona me puso que vaya a mi pista porque puede haber cinemática y puede y que mire mi vitrina. Eso es lo que les voy a estar mostrando porque... Pero fui la mosca. Porque no voy a subir otro gameplay de NBA 2K19, ya no da. Porque además es algo muy cortito. Es simplemente un detalle. Entonces... Lo voy a estar mostrando ahora en directo. Lo grabé hoy, sin 2.0 ni nada. Bienvenido, Nacho, al canal. ¿Qué fue el tema de este? Claro, porque en el directo de hoy, en el gameplay de hoy de NBA, me olvidé de pasar por mi pista. Y en los comentarios me lo dijeron. Entonces lo que hice hoy, antes de grabar FIFA, entré a NBA 2K19 y fui a mi pista. ¿Sí? Ya empecé el directo. Querrás decir que ponga el video. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar... a ver, ¿cómo lo podemos manejar? Vamos a empezar con la reacción del video del gallito. Y con los mejores goles y demás. Y en la mitad más o menos, vamos a sacarlo un rato y vamos a mostrarlo de NBA 2K19. ¿Les parece así? ¿Les parece así? ¿Qué toca después de la carrera con el París? Después de la carrera con el París, que va a haber una temporada o dos más, supongo yo, tengo ganas de hacer un equipo grande o semi-grande que esté medio desaparecido en la actualidad. Y después, Doncaster. Es mi idea. Poneme todo menos el video. ¿Cómo andas, Chalo? Hola, Emerson. Me agarro hipo. Está bueno el helado. Está mortal. Estaba masticando recién encima un cacho de lemon pie. ¡Oh, Dios! ¿Calorcito, Chalo? Sí, bastante. Milton Perales, Raca, Mayola, Martínez, Lillo, Martínez, Rengo Díaz, Pardo, Ackerman y Salva. ¡Qué genio! ¡Todo mi la formación! Bueno. Vamos a arrancar con el video reacción. Entonces vamos a poner un poquito del video del gallito de Morón, que lo tengo guardado por acá. Acá. Perfecto. Me lo descargué. ¿Es este? Todos los goles del gallito. Sí, es este. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿El volumen acá está alto? Sí. Bánquenme que tengo que acomodar todo. Uy. No. Ok, acá está bien bajito. O sea que en teoría, si yo pongo el video, vamos a poner escritorio. Creo que está muy alta la música, ¿no? Porque está, o sea, no le da más al... Y no tengo posibilidad de bajarlo más esto. No tengo posibilidad de bajarlo más. A ver, bánquenme. Ah, sí. Ahí, lo puedo bajar. Perfecto. Y creo que ahí tendría que andar. Mi cámara.
No, es que no hay 2.0 acá, chicos. Es tan vieja la serie que no había 2.0 todavía. Se sigue escuchando bajo igual. ¡Penal! ¡Vamos, penal! ¡Vamos! La revivíamos. La última, la amagué. Voy a tener que bajar más la música todavía. ¡Ay, por Dios! Esperen. Eso es lo mínimo que me da para bajar. No la puedo bajar más que eso. Ahí va, ahora sí. Bueno, elegilo vos. Pero esto no tiene mucha precisión. Si lo tirás un palo. Vamos todavía, al medio. 2016. La revivió. Para Callito de Morón. Sí, vamos. Para Callito Morón. Vamos. Acá es hacer un gol y todos atrás. Sos vos, ¿eh? Sí, y todos vamos. Atrás. Acostamos la camiseta también, como verán. Todo. Vamos, vamos, Callito. Vamos, Callito. Métete, toma. ¡Gol! ¡Vamos, Callito! ¿Cómo la vivíamos? Contra Boca, ¿verdad? Pero terrible. Cantalo, cantalo, golazo, papá. Va. Esto, aprovecho para comentar, era cuando hacíamos. Bienvenido, crack. Bienvenido NTN Blocks. Esperen, porque ahora como que suena muy fuerte. Bienvenido, crack. No sé quién es, pero encima esas notificaciones raras. Vamos a ponerlo ahí. A ver, ahí si funca el audio, muchachos. Vamos. Ahí va, ahora sí. Vamos, el gallito. Vamos, gallito. Ackerman. ¿Apareció quién? El veterano. Sí, el 9, el 9. El veterano, Ackerman. El eterno, Damián Ackerman. Vamos, ya. Hacíamos gameplays acá, no era directo. ¡No! Toma, ¡no! ¡Gol! ¡Golazo de gallito! ¡Vamos! ¡Golazo de gallito! ¡Vamos todavía! ¡Pero qué Barcelona, ni qué Barcelona! Chicos, si se ve así tildado, se ve tildado porque se veía así el video, no es porque se esté yendo mal el stream, ¿sí? Bienvenido, Federico. ¡Morona, Gallito Morón! Dale, dale, Gallito, dale, dale, Gallito. ¿Ustedes vieron esa jugada? Nada, nada, el golazo que hicimos, toque, pa, pa, pa acá, pa allá. Nada, impresionante, impresionante. Entre este juego, después la selección. Bienvenido, nada, no sé qué decía, de Morón, nada, o da Morón, algo así. No, miren, pero miren la jugada. El taco ahí, devolvió. ¡Por favor, pero que viva el fútbol! ¡Que viva el soccer! ¿Querés salir jugando acá? Dale. A ver si sale. Mirá, mirá, mirá. Ahí no, está, ahí está. No, no. ¡Gol! Vamos todavía. Era buenísima. ¡Qué jugada! ¡Qué golón! Olvídate, va el Pepe. Olvídate, va el Pepe. Olvídate el Pepe. Vaya Pepe. Toma. Ahí está. Ahí tiene ese gol. ¡Gol! Ackerman, Dios. Vamos, Ackerman. ¿Quién lo hizo? Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Historia con el gallito. Ackerman quiere meter al gallito en la Libertadores. Encima, atrás. Igual. Hola, King. Dale. Vamos, gol. La última vez nos resultó al revés. Sí, la última vez fue al revés. No, no, dale, dale. Dale. Pateás vos. Pateás vos. Vamos, Bolsa. Gol. Vamos. Uy, uy, uy. Yo atajo. Vamos. Vamos. Primero siempre es al medio. Vamos, sí. Vamos, Milton. No me falles, Milton. No me falles, Milton. ¡Vamos, Milton! ¡Rúcula! ¿A dónde pateo el penal ahora? ¿Qué sé yo, cualquier lado? ¡Gol! ¡Vamos! La revivíamos. Vamos, Milton. Vamos, Milton. Queda hasta la Libertadores, ¿no? Vamos, Milton. Vamos, Milton. ¡Ay, al medio! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Ay, a dónde pateo el penal! ¡Chancho, chancho! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, gol, vamos! ¡Toma! ¡Vamos, oh, Milton! ¡Vamos, Milton! ¿Milton? ¡No! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¿Dónde pateo? ¿Dónde pateo? No, encima zurdo. No, medio, medio. Pará, 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 pará. Estoy notando que la música está muy alta, chicos. Me está tildeando mucho el tema de la música. Vamos a ponerla bajita y ya fue. Que se escuche bien nuestras voces. ¿Qué importa la música? Que se escuche bien nuestras voces. Sí, sí. Sí, sí, porque es zurdo. Vamos, vamos. Uno más, uno encima más. Lo iba a patear a donde se tiró. Sí, sí. Ay, vamos, Milton. Que si la atajamos, ganamos. Vamos, Milton. Vamos, Milton. ¡Vamos, gallito! ¡Está en la Libertadores! Mirá, 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 mirá 2.0. Mirá ese 2.0. Mirá ese 2.0. Mirá ese 2.0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Pensar, chicos. Chicos,
el 2.0 lo hacíamos con un celular. ¿Cómo cambió todo y cómo crecimos, la verdad, en ese sentido? Porque cuando arrancamos, era con el celular el 2.0, chicos. Con el celular. Filmábamos con el celu. Tenía que durar poco porque encima la memoria del celular no me daba. Después lo guardábamos. O sea, muy loco eso. Mirá el 2.0 abajo. Ah, bueno, acá va cambiando mucho. Si no, esperen, vamos a hacer una cosa. Me voy a poner mi 2.0 del directo acá. Ahí está. ¡Gol! Bueno, un gol. Se retira y levanta. Ahí está, dale. ¡Gol! ¡Mira ese 2.0! Sí, sí. ¡Vamos, vamos! ¡Ackerman! ¡Ah, eso ya más nuevo es! ¿Quién pudo haber? Ya teníamos el aire, todo. ¡Qué crack! Favorito. Buenísimo, buenísimo. ¿Vamos de gol? Al de vamos con un line, muchachos, que llegar a los 200, una mariposa. No, que no nos engancha los pescados. No, vamos a enganchar la línea. Muy buena. ¡Qué jugada, por Dios! ¡Qué jugada, por Dios! Lo que jugábamos. Ahora hacemos los goles. No me da que lo empatamos. No me da que lo empatamos. Buenísimo. Ay, no me queda, no me queda, no me queda. ¡Gol! Nada, lo que nos entendíamos ahí. ¡Oh, ahí se ponen las pilas, ¿viste? ¿Qué celular? Sí, no me acuerdo qué celular era en ese tiempo. Un Samsung. Nah, mirá Ackerman, mirá Ackerman, mirá Ackerman. Por Dios. No, Ackerman tiene que ser titular. Sí. Salva. Salvano, vamos. ¿Cómo que gracias, Gonza? Mirá la altura que tiene. El 9 indiscutido. Muchachos. Acá nacía una leyenda. Increíble lo de Salva, muchachos. Nació una leyenda en el canal. Qué animal, Julito. Estábamos re callados. What the fuck? ¿Ese gol? El bicho Rossi. ¡Gol! ¡Qué linda! ¡Vamos! 2-0, vamos, vamos, Rossi. Nada, nada, lo de Salva. El titán Julito Salva. ¡Qué oscuro estaba ahí, por Dios! ¡Qué oscura la cancha de Junín! So. Vamos, Ackerman, ahí. ¿No está el gol de Salva de chilena? Habíamos hecho creo que un gol de Salva con chilena era o cómo era, no me acuerdo. Gol, no, o sea, sí, ¿no? Gol. Sonó el silbato. Ah, no, gol. Gol, vamos. Perfecto. Un clásico encima dicen. Claro, fue contra gol. Vamos, Salva. Salva. Carajo. Qué grande Julito, por Dios. Bien. Va el Rengo. Epa, va el Rengo. El Rengo. ¡Gol! ¡Del Rengo! ¡Rengo! ¡Tapó la boca! Mirá todo, re decorado con Navidad. ¡Gol! ¡No lo vi! Rengo. ¡No lo vi, no lo vi! ¡Carajo! ¡Toma, Rengo! ¡Para que no vi el gol del Rengo! ¡Gol! ¡Del Rengo! ¡Rengo! ¡Tapó la boca! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Qué golón! ¡Los goles que hacíamos! ¡Vamos, carajo! Bienvenido. No sé qué es esta notificación, pero... bienvenido, Anto X Pro. ¡Gol! ¡Lindo gol! ¡Qué grande, Julito! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está la jugada! ¡Vamos! Es en Copa andamos sí, derecho. Sí, jugada preparada. Pardito. ¡Gol! Atro de Pardito. 2-2. Dale, dale, dale. Dale, pibe, que sale. ¡Vamos! Bien, ¡qué laburo hacer esto, sí, muchachos! Muchas gracias a todos los que, a los que hacen este tipo de laburo. ¡Gol! Te dije, vamos. Upa. Bueno. Prueba Julito. Sí. Con nieve, what the fuck. ¡No! Nieva en Rafaela, muchachos. Sí. Y Julito, Dios. What the fuck. Uy, no, para. Palermo. Sí. Acá. ¡Salva! ¡Gol! ¡Vamos, Salva! No. Palermo. Es Palermo. Palermo era igual. No, a lo que se comió Brito. Lo que se comió Brito. Pero si está, si está Salva, ¿para qué queda Brito? Mirá. Upa. Bien, gol. Vamos. Vamos, ahí lástima, está Salva. Sí, no en importa. Serio. Copiate desde el centro. Ahí está, con Ramírez, mirá. Sí, sí, gol, gol. Ahí, gol. Ya, ya. Ya ni los gritábamos los goles, estábamos re canchero. Julito. ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡Vamos!
Palermo, viejo, nomás. Palermo. Para Argentina y está ascendiendo. ¿Y qué me lo que venía? Lo más probable. Ven el Gonza de antes y el ahora es único, dice Julio. ¡Gol! Terrible jugada. ¡Vamos! Y el Gallito Rossi va a ascender. Vamos. Olvídate. Ale, ahí está Ale, vamos, que vuelve a ser el Gallito de 2019. Ascendió, en sí. 2019. Ascenso en 2020 para será. Gallito. Bienvenido, Lucas. Ale, ahí está, creo que fue Ale, ¿no? Ale Zanais el que hizo el video. Vamos, bueno, ahora sí. Creo que de primera, sí. Sí. Mirá, vamos a festejar. Ahí estás con Salva. ¡Vamos, Salva! El goleador. Mira. ¡Ah, salimos campeones! ¡Campeones! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos, Lillo! ¡Ah, tiene que haber levantado Salva! Sí, no nos dimos cuenta. La revivíamos, loco. La copa de primera división levantamos. Pero Salva fue contra Boca ese. Vamos, loco, dale, encima campeón. Salimos campeones. Sí, olvidate. ¿Cuánto llevamos de video? 8 minutos, ok, falta. Para la mitad. Ya en primera esto, ¿eh? ¡Gol! Julita Salva. ¡Salva! ¿Quién si no? ¡Vamos! Bien. Uf, Salva. ¡Gol! El único. Salva. Puede salvar. Es él. ¿Qué FIFA es? Pregunta es. Esta puede ser. ¡Qué linda jugada! ¡Gol! ¡Golazo! No, contra gol. Vélez. Dios. Mirá. Ahí teníamos suerte también. De campaña. No sé si la campaña. Me parece que nunca nada. No. 1-1, perdemos 1-0, ganamos 1-0. La mejor de PES dice Morón y la mejor de FIFA es Doncaster. Qué grande el Doncaster. Sentate. Brito, golón. Vamos, Brito. Golazo, contra el rojo. Golazo, Brito. Con los grandes. Toma, Brito. Sí. No llegó. ¿Ah? ¿Llega? Sí, contra la Casla. Tiene toda la papona. Se va a apagar la luz, muchacho, pero igual nos vamos a ver bien. Tiene toda la papona. ¿Qué es eso, Cristian? Buenísimo. Uy, ahorita un movimiento. Jiménez. Qué linda que está. ¡Gol! ¡Vamos! Al fin. Estamos a pleno. Vamos, Jiménez. Y ahí estaba. ¿A qué jugaba en modo traje? Después se descajetaron. Exacto, Iván. ¡Gol! No, ¿conocés? Estábamos re tryhard y ya ahora. La llegada de Juan nos descajetó. No porque juegue mal, sino porque es imposible jugar serio con Juan. Julito. ¡Gol, Julio! No. Listo. Javier Rossi. El bicho Rossi. El Rengo. ¿Y en el área quién está? Ah, Ackerman. Qué linda. Uf. ¡Gol! ¡Al fin! ¡Se desbocó! ¡Vamos! Hola, Gonza. Buenas noches. Hola, Brian. Porque así se sale. Sí. ¿No? Y mira al León cómo se mete. Se mete al León. Qué linda. Toma, Rengo. A lo que jugábamos. ¡Qué golazo! ¿Vos viste de dónde salimos? ¡Qué golazo! Vamos por los 200 likes, muchachos, que estamos cerca. Ah, perdón. Sí, no importa. No estoy con el Rengo. En contra. Pablo Díaz en contra. Recuerden, chicos, para todos los que están ahora en el directo, que tenemos canal secundario. Los directos los hacemos en otro. ¡Ah, no! Ya está. ¿De taco? Nah. Nah, ¿en serio? Pará, no hay repe. Miren eso. No, terrible. No, terrible. Una cosa de locos. Uf. ¿Serie de P6 en directo con el profe? ¿Serie? No sé si serie. Traigan doping que Ackerman está repapeado. Veremos. Lillo, Julito, Paredes, lo que jugaba este Gallito, por Dios, lo que jugábamos nosotros, estábamos re tryhard. ¡Gol! ¡Vamos, la primera! Es contra River. Maidana en contra. No, Maidana en... Bien, va al centro de... Julito y Brito. No, Brito. Brito de ruta. Carajo, bien, Julio, ese centro de Julio, ¿de dónde lo sacó? De la galera. Clásica. Ah, pero para. Dale, metete. Ah, ¿qué salió acá? No me diga que salió la clásica. Che, 2-1 contra River, de ruta, primer tiempo, 42 minutos. No.
¡No! ¡Qué animal salvado, por Dios! Van a sacar penas de medal y del último partido en Rosario. El último partido en Rosario ya el equipo se arrastraba. Hoy habló Viñolo justamente, pero voy a hacer una... Espera, no les digo. Vamos a ver este gol. ¿Cuatro a River? ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! ¿Qué está pasando en este gameplay? No se puede creer. ¡Qué manera de jugar! No, con respecto a lo de el partido contra Rosario, Boca ya se arrastraba. Hoy al mediodía habló Viñolo y dijo que él lo vio personalmente, o sea, lo vio, que había dos jugadores en específico que salieron como desesperados para irse ya de vacaciones, como que no querían saber más nada, salieron desesperados, dijo, corrieron más para irse que para que durante el partido. Bueno, los mató, les dio con todo. Y Damián, qué sé yo, muchas personas dicen que es que tuvo una etapa mala. Yo no lo creo, o sea, sí puede ser, pero creo que ahora está un poco mejor acompañado que aquella vez. Ameal en ese tiempo estaba muy solo, y Ameal en sí no es una persona muy capaz para llevar un equipo como es Boca, como lo grande que es Boca, llevarlo adelante. O sea, yo no lo veo como un tipo capaz él solo, pero acompañado sí, pueden hacer un buen equipo. Yo creo que Pergolini lo veo como si fuese Ameal y Tinelli, ¿no? Tipo conductores, tipo personas jóvenes que entienden de lo de cómo se maneja en la actualidad el fútbol. Y me gusta, qué sé yo, después quizás es un asco y se termina yendo a Boca, no sé. Pero yo le pongo el mayor de los optimismos. Y después que se hagan cargo del fútbol, personas como Riquelme, Cassini, Battaglia, puede llegar a estar bueno. Obviamente que porque hayan sido enormes cracks dentro de la cancha, no quiere decir que fuera de la cancha Boca va a salir campeón de todo. Quizás le va mal, porque son cosas totalmente distintas. Una cosa es estar adentro del verde césped y jugar, como Riquelme mismo declaró que para él se le hacía fácil jugar al fútbol. Y otra cosa es lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Que tiene que dialogar, hablar con los jugadores, bueno, un montón de cosas. Bienvenido, Lucho, a Twitch. Creo que esto es de Twitch. Esta notificación me parece que es de Twitch. La verdad que no sé de dónde corno salió, pero supongo que debe ser de Twitch. Sí, así que opino eso y bueno, ya está. Porque si no, me voy a extender mucho. Vamos, ahí, por adelante. Ahora sí. Uf, Gonza, te hago un sueño. Centurión, Guerrero, Salvio. Vamos. Deportivamente me gusta. Hay que ver cómo se lo lleva, ¿no? Mantando Julio, pero todavía no llegó. Porque Guerrero también es medio polémico. Terrible, Salva. ¡Oh, carajo! Te amo, Julio. Hola, Gusto. Crack. El miembro más longevo del canal, si no me equivoco, ¿no? Con ese emoji. ¡No! Para. Porque no se escuchaba nada, me acuerdo, pero era el saludo de Salva para la gente. No, me vuelvo loco. No, no, ¿cómo vas a agregar esto? Sos un genio, vale. No, 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 pará. A ver, vamos a parar la música. Me voy a subir el volumen al mango. Vamos, genio, fútbol. Se escucha mucho el viento, pero creo que en celular se escuchaba mejor. El saludo de Julito, muchachos. Estoy en offside, ¿eh? Estamos ahí, ¿no? Ahora no. Qué animal. Brito y a otro. ¡Gol! ¡Vamos! Una ¡Dios! Un gol. Necesito a Cos. A Kerman. Me saluda Pris, un saludo, Juan Rodríguez. Sí, pero más a Kerman. ¿En qué dificultad estaba? Todo en destacado, crack. Ahí está. Siempre. En PES siempre destacado, bueno, en todos sí, los juegos solemos jugar. Vamos, bueno, yo no juego gol, en la máxima en FIFA, vamos, juego en legendario, porque la máxima es Ultimate, pero no me da el cuero. Pero casi siempre tratamos de jugar en la más difícil posible. Bautista, gol, que lo habíamos comprado, no me acuerdo. ¡Vamos, carajo! ¿Qué eres de la 10, bien, crack. Pará, ahí, dámela. Va. ¿Qué dice? Gol, ¿qué dice? Pará. Tenés el Twitch activado. Fíjate abajo de tu 2.0. No. Esto que está acá abajo que ven son los seguidores. Eso no tiene nada que ver con las notificaciones. No tiene nada que ver. Yo soy de River, pero a mí me gustaba cómo jugaba Riquelme. Riquelme es una persona muy querida por todos los hinchas del... O sea, por... ¡Gol! Terrible. Por todos los... Bien salvado. Por toda la gente de Argentina. El hincha de River lo aprecia mucho a Riquelme. Porque... ¿Qué pasa? Que Román lo que tiene es que es una persona muy sincera. Y él cuando tiene que decir te saludo, Toto.
cuando él tiene que decir las cosas como son, las dice. Y él te dice, siendo fanático de Boca, te dice que el mejor técnico es Gallardo, que el mejor equipo que juega es River, que el mejor jugador de fútbol argentino es Nacho Fernández. O sea, el loco, uf, terrible. El loco reconoce, y por eso también es muy querido por todos. Una persona muy sincera, que va de frente, que no te echa mucha. Qué linda bocha. No me haga que la pica. No. Uf, lo acostó. ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos! Lo acostó. Messi, de chiquito, quise imitar a Javier Rossi. A malas edades también, hay que aclarar que. A Zeta Games. Un saludo grande, muy linda la iniciativa. Salva a Dios. Jeré. Ah, ¿eso es lo que dijo? Zeta Games, un saludo grande, muy linda la iniciativa. Salva a Dios. Sí, sí. ¿Eso es lo que dijo Salva? ¡Qué grande! Muy linda la iniciativa. ¡Qué genio! No se alcanza a ver bien. ¡Golazo! Julito Salva, Julito Salva. Perfecto, Julito, crack. Vamos, Julito. No. Emiliano Zuna. Rossi. ¿Sí? Javier Rossi. Sí. El bicho Rossi. Muy buena, Gonza. Sí, te quiero. Esa. Vamos. Golazo. Pensé que iba a enganchar. Qué golón. Qué golón. Yo, cualquiera, dale. Terrible. De cabeza. Ahí está. Terrible. Tenemos que andar jugando. A la excelencia lo hizo. Creo, lo hizo. Vale. Si no me equivoco, vale, fue. Después voy a entrar al canal para mirar que esté ahí y darle un like y comentarle y que decirles que pasen. ¡Gol! Contarlo. Como vamos, a saludos desde Brazatí, acá esperando el directo de todos los sábados en YouTube y Twitch. Hola, crack. Me alegro que te gusten los directos y que estés enganchado. ¡Qué linda, Salva! ¡Y ahí! Estaba Osuna, claro, Emiliano Osuna, el que jugaba en Temperley, lo habíamos comprado para el gallito. Mirá, Kerman. Qué bochón. Muy buena. Uf. ¡Golazo! Desde el pase de Brito. Vale, te suscribo todas las ratas. Ahí va, levantás completo. Saludos, me llamo Tomás. Miro todos tus videos. Un saludo grande, Tommy. Dale. Sí. A ver, muchachos, qué lindo gol. Si por ahí saludan y se pasan el chat y no saludo, no se enojen. No saludo a gente en específico por preferencia. Miro a la derecha, el mensaje que dice me saludás, lo leo y lo saludo. Por ahí. ¡Hacker! Estoy... Sí, no. Qué tarado. Pará, más atrás era. ¡Hacker maneja así! ¡Va! A cara. Por ahí lo que hago, chicos, es. O sea, obviamente, estoy mirando el video de reacción porque me lo hizo con mucho cariño, Ale. Tengo que prestar atención, lo tengo que mirar. No puedo estar todo el rato mirando el chat. Entonces trato de variar entre las dos cosas. Muchas veces se me pasa el chat y no saludo a alguien. ¡Gol, Julio! ¡Vamos! ¡Nadie está! Brito solo con saludo, Pablo. Saludo, Antox. Muy bueno. Ah, esto ya lo vimos, ok. Dale. Sí. Ahí va. Centro y Ackerman. Acá, este fue el último que vimos. Ahí está, esa la jugada. Ackerman, centro. Saludos a todos. Ackerman es así. Saludos, Cristian Godoy. Saludos de Morón, dice Diego. Saludos, Toto Crack, que ya te había saludado. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Acker! Saludos, Pablo. Saludos, Tobías. Saludos, Steven. Saludos, Antox. Saludos, Mateo. Saludos, Toto. Saludos, Franco. Saludos, Cristian. Saludos, Mariela. Entraba pidiendo todos saludos. Bueno, saludos los que pude. Sigo mirando, muchachos. Un dado en la cabeza. Contra Gimnasia, mirá. Un cuadrado tiene en la cabeza. Bueno, la clásica, Gonzalo. Pará. Con Ackerman. No puede ser. No. Mirá el 2.0 ahí. No puede ser. Voy, Mira, flashero. Vale. What the fuck? ¡Gol! Nah, qué gol raro. No, los goles raros que hacíamos. Ay, qué ríos. Saludos, Lautaro. Saludos, Alejo. Saludos, Franco. Va. Saludos, Santi. Saludos, María Raquel. Saludos. Alejo, creo que ya lo leí. Saludos, Luciano. Saludos, bueno, ya algunos. Saludos, Juan. Upa, el rango. Saludos a todos, chicos. Olvídate. Está rejugado. Uf, qué linda. Rengo. Qué lindo, Rengo. Ahí teníamos un top. Decía Lauti Ferreira. ¿Top de qué teníamos ahí arriba? ¿Qué es eso? No entiendo. Pará. Gonza, no me saludaste, me desuscribo. Genio, vale. Saludo para Nachito, gracias por esa donación, ¿Qué juego? ¿Estás jugando todavía? Sí, Deportivo. Qué grande el ogro. Saludo, Leandro.
Almohadilla. Almohadilla W. Ahí llegó la, la noti, el super chat. ¡Gol! ¡Vamos, 2-0! Una mejor aspecto del cuadro de Fino. Saludos, Jan. A ver, está Martínez. Ramírez, bomba. ¡Gol! Y anda a buscarla adentro. La final. Vamos. Martínez con colita. Vamos. Sigo, sigo. Toma. ¿Ackermann? No. Dale, Brito. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golón, por Dios! Así te quiero, Brito. Así, así. Vamos. ¿Esto que era una final? Penal. ¡Gol! Vamos, vamos. No, pará. Ay, estábamos tapando el 2.0 los penales encima. Qué gobires que éramos. Garro. No sé cuánto íbamos. ¡Ah, cagón! Cagón. Bueno, me lo dejó un palo, ya fue. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! El morro. Va el morrón. Salvan el arco, ¿eh? ¡Vamos! Sí, lo rojo. ¡Vamos! Dale, dale. Martínez. No, F por el palo. Ah, déjame a mí. No. ¿Que acá perdimos? No me acuerdo. ¡Vamos! Bien. Sí. Al medio, ya sí. Me recalenté. Sí. Vamos, vamos. Tilteadísimo ya al medio, me recalenté. No te va a quedar en el medio. ¡Gol! ¡Gol! Uno más, uno si atajás, más. Si atajás somos campeones. Bueno, no, tranquilo. No, 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 terrible, no, epiquísimo. Cruzado la cruza, este Julito salva, Julito salva, Julito salva. Al medio. Ay, tenía que meter para salir campeón. ¡De pateo! Pateo. Ah, no, vos. Dale, vos. Cuátela, cuátela, ya fue, dale. ¡No! Recontra F. ¿Qué perdimos acá? Nah. Es un karma. ¿Cómo salimos acá? No me acuerdo. Estoy sufriendo, muchacho. No. No sé dónde patear. Me quedo sin lugares. Me quedo sin lugar. Todo al medio. Todo al diome. No, chabón. No me acordaba de esto. Ninguno, ninguno. ¿Qué perdimos acá? Ay, no me acuerdo. Me estoy desesperando. Gol. No, boludo. No me acordaba de esto. Esta es mía. Esta es mía. ¡Vamos, Julito! No, 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 no te no, lo no, puedo no. creer. Mirá mi mensaje. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Tu mensaje? ¿Ese? Final de Copa Argentina. Ganamos 7-6. Ok. Lo miro más tranquilo. Lo miro tranquilo, lo miro tranquilo entonces. Ay, no puede ser. 9-8. ¿Cuánto estamos ya? Una que la tira abierta, por favor. ¡Vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué terrible! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! No, ¿cómo la vivíamos? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo la vivíamos, por Dios? Esta hinchada se merece ser campeón. Igual, va a tirar ahí. ¡Gol! Ajá, vamos, todo el tarro. Nos salió una, nos salió, nos salió, nos salió. ¡Vamos! ¡Qué mal el celular, que no, por Dios! Ay, vaya, Rossi, vaya, Rossi. Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como. Dale, 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 dale. Me lo como. ¡Qué linda! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! Toda tuya, Ackermann. ¡Nah, qué animal, Ackermann! ¡Qué animal, Ackermann! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, ahí! ¡Ackermann! ¿Ese Gonza lo volveremos a ver en la serie del Doncaster? Uy, sí, 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 sí. La serie del Doncaster va a ser terrible, chicos. Ahí me voy a tiltear mucho, ahí la voy a recontravivir. Tengo un... Ya tengo sentido de pertenencia con el Doncaster, así que va a ser muy lindo. La que hizo Ackermann, así. Hace el parate por lo de NBA. Ah, ok, 22 minutos, tenés razón, tenés razón. Chicos, les voy a mostrar... Es una pavada, en realidad, pero quiero para, digamos, para darle un cierre a lo que fue NBA y no lo pude poner en el gameplay de hoy, les voy a mostrar lo siguiente. No, gracias. Ok. Acá, miren, chicos. Acá. Acá, bueno, esto es todo obviamente crudo, ¿no? No hice 2.0 ni nada, simplemente lo grabé pensando en el directo de hoy. Dije, voy a grabarlo, así en el directo lo muestro.
Fíjense la, el chat y demás. El diálogo, mejor dicho. Well, as they say, I was born for this. You and me both, Spinelli. Right on, sir. Right on. Fantastic. Okay. Vamos a hacer, movió tu cortina. Sí, porque tengo el ventilador prendido. Y acá, muchachos, hacemos una espera. Llegamos a mi pista. Y no hay cinemática. Pero, mírenlo. Sí, esperen. Si esto que vamos a ver ahora llega a estar en NBA 2K20, es muy original, chicos. Porque también es algo que te incita a jugar muchas temporadas. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Fíjense. Bien, no hay cinemática. Y lo que hago acá es un giro. Y miren esto, chicos. En la vitrina tenemos el anillo y el trofeo de MVP. ¿Sí? El anillo y el trofeo de MVP. Esta vitrina, si jugamos más temporada y logramos cosas, la podemos llenar. Y eso está muy... No sé si llenar, pero obviamente que hayan más cosas. Y la verdad que eso es muy original y está muy bueno, sinceramente. Es algo que también te incita o te motiva a jugar varias temporadas en NBA 2K. Entonces, en el 20, en este caso, hablando ahora, que lo vamos a tener dentro de poco. Pero está muy bueno porque tenés en la vitrina todo lo que vos vas ganando. Fíjense, tenemos, como les decía, el anillo que se ve acá, el anillo que ganó el equipo. Y acá tenemos el trofeo a MVP de las finales. ¿Sí? Está piola, la verdad que está muy bueno. Y después no hubo más nada, chicos. Sinceramente caminé y bueno, de acá ya saqué el juego, ¿sí? Porque no había mucho más. Simplemente era para que vean eso. Porque nada. Lo pensé, uy. Íbamos por el minuto 22, ¿no? Lo saqué el video encima. A ver, esperen, déjenme. Déjenme comprobar. Bolita. No salió. Acá. Por acá íbamos. Compartimos pantalla. Y vamos. Está bueno, chicos. La verdad que el tema de la vitrina está muy bueno porque, bueno, vos podés ir a tu pista y ver todos los trofeos que tenés. Está muy bueno. NBA 2K20, chicos, llevo bajado 56, 57 GB de 78. Es una bestialidad lo que pesa ese juego. Es una bestialidad. Pero bueno, de a poquito lo voy bajando y estuve ganando un poco de tiempo. Mañana, mi idea era llegar a bajarlo para poder grabar mañana NBA, porque si no tendría que volver a grabar FIFA. Pero bueno, no creo que llegue mañana a bajarlo porque me quedan todavía 7 horas de bajada. No sé si podré. Pero si no, grabaré el miércoles para el viernes. Ah, tengo tiempo igual, miércoles para viernes, creo. Creo que tengo tiempo. Sí. Bueno, sigamos. ¡Gol! Llegamos a 250 likes. Dice, vamos a los 300, muchachos. Vayamos por los 300. ¿Cuánto llevamos directo? 50 minutos casi. Ackerman. ¡Gol! Qué linda. Qué linda. Minuto 22, sí, por ahí va. Estamos acá, minuto 22. Genio, Matt. Gracias a todos por la donación. F por Ferguson. Se viene el golazo de chilena de Salva. Cierto. Gracias, Nachito. Siempre con tus donaciones. Sos un genio. Muy buena, hacé la voz. Guardá para el pan dulce, Pablito, Nachito. Y para la birra, fin de año. Uf. Decí que estamos 3-0. What the fuck. Es nuestra, ¿no? Sí. Qué despelote. No, para. Ahí, cortito. ¿Sí? Dale. No. Uy, se fue el amigo. No te la puedo pasar porque estabas en offside. No, bienvenido. Qué linda. Bienvenido. Ninja Azul Gamer. Por favor, agarren y cierren la cancha. No, estábamos de ruta, ¿eh? Nos salen todas. Sí, ah, estoy tapando 2.0. Perdón, muchachos. Lo cambié para NBA. Perdón. Ahora sí. ¿Qué nos pasa? 5 a... ¿Qué? 5 a 0. ¿Para cuál fue nuestra mayor goleada en P6? A favor. ¿Cuál fue, chicos, la mayor goleada? ¿Hicimos más de 5 goles? 5 a 0 a Zulia. Yo. Terrible como estábamos.
Terrible. Ackerman y el centro. Rossi, bicho, Rossi, bicho, Rossi llega. Sí, ¡gol! Va. ¡Gol! No había visto la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡La hora! No veía la pelota. Importante, dice, en la semana sale reacción de mi video, voy a llorar de la emoción cuando lo reaccione. Sí, sí, crack. Si puedo, o sea, quédate tranquilo que voy a reaccionar a tu video. Eso, despreocúpate. El cuándo, tengo que ver cómo me acomodo. Porque el próximo directo, la idea es que sea Minecraft ya, porque es para no colgar tanto con la serie. Pero que lo voy a reaccionar porque ya tengo el video guardado en favoritos, me lo voy a descargar todo, así que de eso despreocupate, porque a mí además me gusta mucho reaccionar a las cosas que ustedes me hacen, porque es lo mínimo que, por ejemplo, puedo hacer en cuestión de agradecimiento por el esfuerzo. Porque, a ver, ¿quién más que nosotros para saber el laburo que llevan estas cosas? Nosotros lo sabemos muy bien porque editamos a diario, y estas cosas llevan mucho tiempo editar, porque tenés que buscar en todos los videos, tenés que bajar el video, tenés que cortarlo, buscar los goles. Es un laburo terrible. Así que lo mínimo que puedo hacer como agradecimiento es reaccionar a todos estos videos, mirarlos y disfrutarlos junto a ustedes. Además, me gusta reaccionar, así que me viene genial. Así que a Nigerio en el directo del Mundial. Estaba re papoteado en ese directo. Hola, me saludas, porfa. Te saludo, Escuadrón MG. Ok, a ver. ¿Qué más sigue? Pardito. Pardito. ¿Por qué se quedó? ¿Se lesionó? ¿Qué le pasó? No importa. Le pintó el bajón. Estábamos perdiendo 1-0 con el Santo ahí. Alto partido que Gallito jugaba ya. Estábamos en un nivel superlativo. Sigue. Acá Ríos. Centro. El bicho. ¡Gol! Vamos, que es el gallo que damos vuelta a los partidos. Había que meter a los dos. Vamos. ¿Minuto aquí? Minuto 150. ¿Cómo minuto 150? Tardé 7 horas de editarlo. Imagínate editar todos los días. Me muero de estrés. No, bueno, igualmente, por eso digo, porque este tipo de edición te llevas lo que me decís vos, ¿no? Por ejemplo, 7 horas. Nosotros las ediciones que hacemos son gameplays. Es a diario, pero qué sé yo, a mí me llevará unas 3 horas por día, más o menos, entre renderizado, edición y todo. Juntándolo con la grabación, unas 4 horas. Pero por eso digo que entiendo mucho el laburo que lleva. Te saludo, Lucas. Penales contra el Santos. Ok, al medio, eso es clave ya, es fija. Te saludo, Sergio. Este fue el que nos hizo el gol. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Sí, así Nico te quiero. Gol, vamos. Diciembre fue muy F para los mods de AZ. ¿Qué pasó, muchachos, con los mods? Que hoy vi que antes que arranque el directo estaban con FF. Sé que a Matt le ripió la PC, pero el resto, ¿qué pasó, muchachos? Cuéntenme. La primera final fue Copa Argentina el 18 de septiembre de 2016, en la que enfrentó a Racing Club. AZ perdió 2-0. No, esa data, terrible. Porque nos ripió todo Guido. Ah, ahí está respondido. Justamente lo que yo estaba preguntando. Quedan poco menos de 8 minutos. Marquitos ahí con los spam, muchas gracias. Queda poco menos de 8 minutos para que termine el video a todos los goles del Gallito. No soy de Morón, chicos. Esto surgió. Jugamos con Nico, dijimos vamos a empezar una Liga Master en PC y dijimos ¿con quién? Bueno, Morón. No me acuerdo si habíamos hecho encuesta o qué, pero o si fue así, digamos, una decisión unánime entre los dos. No me acuerdo. Pero nada, surgió Morón y se tomó cariño en el canal hasta llegar al punto de que jugadores del Gallo vieron nuestros videos. Nos mandó un saludo el arquero. Fue muy loco. Así que nada. Garpó mucho, gustó mucho y le terminamos tomando mucho cariño a Morón. Y justamente yo soy de Tigre, soy hincha de Boca y simpatizo por Tigre, sería bien dicho. Justamente la hinchada de Tigre y la de Morón son hinchadas amigas, por decirlo de una manera. Amigas. Sí, amigas, no tengo otra palabra. Tardé un mes en ver. Gonzalo, ¿Fortnite no juegas más? Sí, estamos jugando, volvimos ahora, esta semana volvimos. Porque yo mandé a formatear la compu y obviamente no tenía el Fortnite, tuve que bajar y todo. Estuvimos jugando un par de partidas, pero no mucho más. Después de reaccionar a esto, si quieren les muestro un poquito.
Nachito, gracias otra vez por la donación. Estábamos preparando una sorpresa, pero F, ripió. No te puedo creer. Bueno, no importa, no importa, no importa. Ya con todo lo que están haciendo, igual, muchachos. Ay, pensé que le erraba. Qué buena bomba de Lucas Lima. Tranqui, tranqui. Gracias, Nachito. Ramírez. Uy, vamos, vamos. Bien. Uno más. Si atajábamos acá, uno más. ¿Ganábamos o cómo era la movida? ¡Nolasco! No. Uf, la clavó. Era ahí, era ahí. Lo lamento. Sí, sí, sí. Vamos. No importa, no importa, vamos. ¡Gol! ¡Estamos en la semi! ¡Estamos en la semi! ¡Sí! A semis. No lo puedo creer. No, no, no. Hagan de vuelta a Liga Master con Morón. Gonza, te podemos pasar golazos de P6 nuestros y las reaccionas. Sí, a ver, la idea de las reacciones que hago yo de estos es gente que yo lo reacciono y me tomo el tiempo de reaccionarlo, una hora, una hora y media, lo que sea, porque justamente es algo que hacen para nosotros. Y como gratitud a ese esfuerzo, lo mínimo que podemos hacer es reaccionarlo en el canal, obviamente. Ya sean en Twitch, en AZ Games o en AZ Live. Ladrones, que son locos. Nosotros siempre nos juegan falta eso. ¿Cuándo vuelve el Deportivo AZ? Y está medio ripiado ahora P6. Estamos medio colgados con P6. Eso igualmente se los va a saber decir más Nico que yo, porque él es el que estaba con la serie del Deportivo AZ. Quizás vuelva en algún momento. Él ya va a estar avisando. ¡Ah, Kerman, qué linda! Saludos de Uruguay. Un saludo grande para vos, Ignacio. Los sábados pueden jugar Liga Master. ¿Saben lo que pasa? Es que una vez probamos arrancar una Liga Master, por ejemplo, con Sarmiento de Resistencia. Y no nos terminó, no nos entretuvo. ¿Saben por qué? Porque lo que tiene de bueno. Lo que tiene de bueno el jugar copas es que tiene este condimento. El que son partidos mata-mata, que podés ir a penales, que sufrís y toda la movida. Entonces, está bueno. Sí. No. Yo lo hice por hacer, Gonza, si no. Bueno, reaccionabas, no pasaba nada. No, pero es algo que yo. Que a mí me gusta hacer. Uy, la reclavó. Ya igual me siento. Vamos, vamos, ¿qué? Incómodo. Cuando comemos es como que la cábala ya. No. El sur de la cruz, el sur de la cruz. ¡Bien! ¡Sí! ¡No! 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 La cruz, el sur de la cruz. ¡Jódeme! ¡Bien! ¡Sí! ¡No te la puedo creer! Nah, ya está. ¿No? El Chris atrás, mirando. Como diciendo, what the fuck, ¿qué le pasa a estos pibes? Lo quiero ver. Nah, es increíble. No, chabón. Es increíble. ¡Qué mala leche! No me acordaba de esto. Ya está. O sea, es como que la cábala ya. Atajamos, pica la pelota, la cruz. Le pega en la espalda y va entrando despacito. Mirá. No, ya está. ¡Qué mala leche! Es increíble. ¿Ah, esto era en directo? Y mirá que me quedé mirando por eso. Ah, es en directo. Ah, esto ya era en directo, no era gameplay esto. Esto era directo. Es el que están cagando de risa. No. Ya están cagando de risa. Era directo esto. ¡Increíbles! Una vez que adivino una. Ah, es una cosa. Me quedé retiro atrás. Me quedé pensando, ¿qué hacen estos? cosas que solo pasan en AZ. No, terrible, pero terrible. No, pero tendríamos que meter cosas, pero. Miren, mi hermano estaba atrás mirando porque me acuerdo que este partido tuvo tanta tensión. Esto no me olvido más. Tuvo tanta tensión que hasta mi hermano se había enganchado mirando los penales porque había sido el partido sufrido. Veníamos remándola mal con Morón y bueno, era todo por penales y sufrimos mucho. Y no me acuerdo acá sinceramente si pasamos o si quedamos afuera. Te saludo, Jan. ¿Qué ha pasado en este gameplay? Nah, es una locura. Es increíble. Si meten gana. Qué locura, chabón. ¡Vamos! ¡Uy, vamos. uy! Sí, pues tengo que meter ahora. Bueno, pero lo robo por lo menos. Lo pateo al medio, eso fue.
de movilidad, de definición. No, 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 qué locura. ¿Perdimos acá o ganamos? No, no, yo voy a parir. No puedo patear más, no sé dónde patear ya. Tardé un mes en ver los 7 directos, un re laburo fue y me encantó. Mi próximo especial es de todos los goles del París. ¡Uy, qué genio! Bueno, gracias a todos los que aportan, porque bueno, Nachito hacía video, pero no solamente, no es que Nachito es el editor del canal y que hace compilados. Lo que sí yo les recomiendo, esto escúchenme bien por favor todos los que quieran editarme un video. Convérsenlo entre ustedes, no sé si están en el grupo de Discord o donde sea, porque por ejemplo, si no se lo dicen, los dos terminan haciendo, vamos a poner Nachito y Forever, terminan haciendo un compilado de los goles del París y es RF porque se toman un tremendo laburo y termina quedando casi lo mismo. Charlen entre ustedes para ver quién hace, o avísense, por ejemplo, que Forever le dice, che Nachito, voy a hacer una compilación de, no para pedirle permiso, sino para que sepa el otro editor y no haga lo mismo, ¿sí? Simplemente por eso. Para que no haya una F. Borda, ¿cuál de la haya fue? Vamos, vamos. Dios, que funcionó la final. No, 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 terrible. Y el otro gritando gol, gol, gol. La cruza, el sur de la cruza, abajo. Y sí, sí, y sí, sí, y sí, sí. Y sí, vamos, sí, pateamos, dale. No me digas que erro, no me digas que erro. ¡Gol! No, chabón. No, qué locura. Es una locura. No, ya está. Apaguen todo, cierren todo, muchachos. El gallito campeón de 2017. Hola, broma, saludaste. Saludos, Franco. El próximo directo, Mundial de Clubes. Y bueno, a ver si nos enfrentamos al Real Madrid. ¡Mundial de Clubes! Con el Real. Para, ¿y la chilena de Salva? Ah, no, no. Falta todavía, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Mételo. Vamos, tanto. Vamos. No, este directo fue épico, chabón. La Conmebol, ¿qué levantamos? No puede ser, ganamos todo. Qué locura. Nada, están todos, dale. Lloré, estoy llorando. Estoy llorando, puso uno en el chat. Mirá, estoy llorando. ¿Y eso? Espera. ¿Real Madrid? Nah. ¡Gol! Dame birra. Eso no lo cambiamos nunca. Dame birra. Uy, 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 del piquito. Mirá, un porroncito estábamos tomando. Mirá qué rico. No. Marcelo Zape. ¿Y ahora? Uy, uy, uy. Yo corto, ¿eh? Sí. Intento, va. Tranquilo. ¿Listo? Pegarle así toda la vida. Toda la vida, todo el día así. Acá. Julito en el arco estaba acá. Que va a salir campeón. Que lo llevan adentro. Ganamos todo con el gallito, muchachos. ¿Qué era esta, por Dios? Claro, triplete de Brito fue acá, me acuerdo. No, Brito. No. Estábamos de ruta. De ruta, Brito. Acueste. ¡Gol! ¡Qué jugada que hizo! Vamos, 3-1. Así te quiero, gallo. Vamos. ¡Qué locura! Brito, vamos, muchachos, a 20 de los 300 likes. No. Una más. No lo quiere terminar. Toma. Un gol más. Va, Sí. ¡No! Me recibía con ese gol. Era póker de goles de Brito. Bueno. Dale, campeón. No, pues nada. ¿Vos te cuenta todo lo que logramos como no? No, todo, ganamos todo. Ganamos de una a la Copa Argentina, todo. De una a la Libertadores y de una al Real Madrid. Ya está. Que venga quien, ya está. Dale, campeón. Qué locura. Pará, y al final viene el gol de Salva. No lo puedo creer. Zarpado. Al final viene el gol de Salva. Mira cómo está el gallito, no puede creer el gallito. Salva. Qué grande. Nada, espectacular. Qué loco, ¿no? Las finales se ganan 3-1. El video lo edité con Filmora 9 desde el celu y no con la compu. Porque se me rompió y no quería esperar más para editarlo.
Ackerman mandando centro. En el río aprendiste a nadar. Sos un genio, avanza siempre apoyándote en tus directos y en las canciones de FIFA 20. Gracias, genio. Sí, sí, el campeón. Che, quiero lo de Salva. Increíble. ¿Tiene que estar acá al final o no? Me emociono. Hasta las lágrimas. ¿O qué? ¿No agarran la copa? Sí. La Libertadores levantamos. ¿Para el gol de Salva? Creo que hay una copa común, ¿no? La ballena azul, la ley campeón, la ley. ¿Cómo? El Luke. ¿No me lo salteé o no está? ¿O me lo salteé el gol de Salva? ¿What? Gonza, puse todos los goles de Morón que encontré, la de Salva no me apareció. Ah, ok, no hay problema. No, no por nada, yo porque pensé que estaba y pensé que me lo había pasado largo. No pasa nada, genio. Tremendo laburo te mandaste, muchísimas gracias. Y ahora, obviamente, como tiene que ser, voy a entrar al canal de Ale. Esperen que me voy a cambiar el 2.0, vamos a volver a ponerlo acá arriba. Voy a entrar al canal de Ale, vamos a darle un buen like y le vamos a comentar. Y nos vamos a suscribir. Muchachos, suscríbanse al canal de Ale Ceneice. Gracias, genio. Tremendo laburo. Suscríbanse todos al canal de Ale, chicos. Todos al canal de Ale, que hizo este video genial. Así que muchísimas gracias de corazón por el tremendo laburo que te tomaste, crack. En serio. A todos los que hacen. Bueno, Nachito está Forever ahí también. A todos los que se toman el trabajo. Que no hay obligación de nada. Simplemente lo hacen porque quieren. Así que muchísimas gracias. Voy a spamear por el chat. El canal de Ale. ¿Sí? No sé si te interesará, Ale, que te sigan. Pero creo que... ahí está. Ah, perfecto. Gracias. Chicos, por el ahorrarme el trabajo. Bueno, no sé si... ¿Alguien sabe en qué directo fue el gol de Salva? ¿Saben contra quién fue la chilena? Yo lo busco. Fue contra Boca, pero... A ver, Morón... AZ Games. Lo que pasa que nuestro mejor directo de PES, una locura. 4 horas este directo, no. Terrible. Boca. ¿Este habrá sido? A ver, esperen. Mirá esa intro. A ver, déjenme comprobar. Ok, presta atención a los subtítulos cuando lo vea Forever. A ver, 480. Bueno, a ver qué onda. ¿Fue acá el gol? 0 a 0. Ah, vamos. Bueno, dale. Ay, me van a comer. 0 a 0. 1 a 0 Boca. Uno a uno. Ahora sí. Nah, pero ni esa queda, no pasa una, no pasa. Fíjate en los comentarios si alguien puso el minuto. A ver, no. A una. No. Es una locura. Acá hacemos un gol, pero no sé si es el gol de chilena. Dale. Ah, no. Ah, no. Acá no fue. Morón Boca. Final Morón. No. F, muchachos. Me dicen que fue contra Chicago. No, yo creo que fue chilena contra Boca. Pero el descubrimiento del siglo. Un arquero de 9. Acá fue cuando debutó Salva. Y fue el 3.
Y no sé, chicos. No. ¿Y el falopero del fondo? No, Gonza, ese no es. Fue una final de Copa Argentina. Fue en un directo, Gonza. Cosas paranormales suceden en PC. ¿Se acuerdan de esto? La PC de Gonza tiene vida. Fue en un directo. Nuestro mejor directo de P6, una locura. ¿Este habrá sido? Bueno. La perra, todo. ¿Qué fue esto? Tremendo robo. Vamos, ¿qué? Cuando comemos es como que la cago a la... No, acá no fue. Llegué tarde para decir 9-12. Poné final de Copa Argentina. A ver. AZ Games final Copa Argentina. Vamos a poner un poquito de música mientras. Para que no esté tan silencioso esto. Acá fue... No, esto fue con... Tigre... ¡Acá! Sufrió hasta el final. Deportivo Morón Boca. A ver. ¿Qué tal, amigo? No es la intro esa, por Dios. Me da vergüenza. Me da vergüenza ajena. Ya estoy, ¿eh? ¿Habrá sido acá? No sé. 1-1. Pará. 1-1. ¡No, pensé que... No, se escuchaba. No, acá fue gol de Ackerman. 1-1. Gol. No. Si vamos a defender, vamos a defender. No. Termínalo. Y del otro lado. No, tampoco fue este. Gonza, mueve la cámara. Cierto. Vamos a ponerla acá. F, chicos, F. Final de Copa Argentina. No, pero esto es Platense. Jugamos con nuevos equipos. No. Y si pongo... No, pero AZ Games. AZ Games, salva. Fue en un directo. Tráeme la copa, salva. Fue en un directo, ok. Salva, Salvador. No, complicado, ¿eh? Complicado encontrarlo, chicos. Complicado encontrarlo. No sé si va a ser posible, ¿eh? Encontrar esto, ¿eh? Morón. A ver. Ok. Mundial de clubes final. Morón versus Real Madrid. Final de Copa Argentina, Morón Racing no. El sueño del gallito no. Esto es un gameplay. Estos son todos gameplays. Vamos a poner música. No, me parece que no, ¿eh? Directo más paranormal de la historia. Nace una leyenda, ¿no? Esto es otra cosa. No, F, muchachos. Directo a pasar Libertadores con Agropecuario. Vuelve 6 en directo, Copa Argentina, Manaus Cup. La selección más rústica del mundo. No, muchachos, F. Sí, fue un directo, me acuerdo, dicen por ahí. Copa Brahma no fue. A ver. Rolling enough.
No, pero acá estábamos jugando con Alem, nada que ver. No, y estaba Juan además. No, estaba Juan acá, nada que ver. No. No sé, muchachos. Complicado. A ver, vamos a hacer una cosa. Me voy una media hora, un ratito, a Twitch. ¿Sí? Todos los que están acá, para Twitch. Y lo buscamos en Twitch. A ver si lo podemos encontrar. ¿Sí? Lo vamos a buscar en Twitch. Así que todos para Twitch, empiecen a spamear el link. Me voy para ahí, chicos. Y ahí vamos a tratar de buscar el gol de Salva. ¿Sí? A ver si lo podemos encontrar. ¿Sí? Así que nada, muchachos. Los espero en Twitch. Spamen todos el canal. Que nos vemos todos. Todos los que están ahora, todos 300 likes encima. Muchísimas gracias. Todos los que están ahora, nos vemos para Twitch. Nada, escuchamos música un rato, paveamos, charlamos un rato. No voy a hacer nada en específico. Y bueno, misión: buscar el gol de Salva de Chilena. A ver si lo podemos encontrar. El gallo de los huevos de oro fue. Fuese, el gallo de los huevos de oro. El gallo de los huevos de oro. Gallo huevos de oro. Chalo. Gallo huevos de oro. Gallo huevos. Huevos de oro. De oro. AZ Games. ¡Acá! Bueno. A Twitch. Vamos a reaccionar al gol de Chilena, que ya lo encontramos en Twitch. Los espero a todos, muchachos. Vayan todos al link de Twitch. Nos vamos para esa plataforma a streamear un ratito. Nada, media hora. Hasta la una como máximo. Más de la una no. ¿Sí? Vamos a estar hasta esa hora. Un ratito reaccionando, charlando, escuchando música, que nos da un poco más de libertad Twitch, de poder escuchar lo que queramos y demás. Así que nos vamos todos para allá. Entren todos al link que están dejando los moderadores en el chat, que nos vemos en un par de minutitos en Twitch. Nada, 5 minutos, configuro todo y nos vemos ahí, ¿sí? Gracias por el apoyo en este directo, 300 likes, entraron más de casi 300 personas, así que gracias, chicos. Nos vemos en Twitch en 5 minutos. Bye bye, gracias por el apoyo.